Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Creo que ya podemos ir comenzando. Virginia, ¿ella está? ¿Estamos en YouTube? Sí, sí, estamos en YouTube. Perfecto. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a Carla Isabel Velázquez, a quien agradecemos mucho haber aceptado participar en este ciclo de seminarios. Hoy tenemos el último seminario de este ciclo, el cual estamos muy contentos porque han surgido charlas muy interesantes y discusiones muy interesantes también al final de cada charla. Así que espero que el año que viene podamos repetirlo. Y hoy Carla Velázquez nos va a hablar sobre la ciencia, de la filosofía de la ciencia desde la perspectiva de Ferrater Mora. Carla realizó su doctorado en filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, obtenió su tesis en 2015 sobre justamente la relación entre filosofía y ciencia en la obra de Ferrater Mora. También ella es la autora del estudio introductorio de los escritos sobre ciencia de Ferrater Mora, y actualmente se desempeña como profesora secundaria en el Departamento de Educación de Cataluña. Bueno, muchas gracias Carla, y vamos a disfrutar de tu charla y al final vamos a participar de la discusión. Muchas gracias, Gastón. Gracias ante todo a la Universidad Nacional de San Martín y al Instituto de Nanosistemas por haberme invitado a esta charla. Voy a hablar sobre la relación entre filosofía y ciencia desde José Ferrater Mora. Hablar de la relación entre filosofía y ciencia no es lo mismo que hablar de filosofía de la ciencia. Vamos a intentar hacer algo más ambicioso, y es abarcar toda la filosofía y toda la ciencia. Entonces, las preguntas que nos van a guiar son: ¿qué puede aportar la filosofía a la ciencia? ¿La ciencia a la filosofía? ¿Son complementarias o mutuamente excluyentes? ¿Y son independientes o interdependientes? Como la perspectiva que voy a dar es la de José Ferrater Mora, para aquellos que no lo conocen, es un filósofo español, nacido en 1912 y murió en 1991 en Barcelona. Formó parte del exilio español republicano de 1939 a causa de la Guerra Civil, en la cual emigraron muchos intelectuales españoles. Desarrolló su actividad intelectual en La Habana, Santiago de Chile, y desde 1947 hasta el final de su vida en Estados Unidos. Prefiero comer. Esto se llega, se tiene otro día, lo que se refiero. Es reconocido principalmente por su diccionario de filosofía, pero además de ser de esta faceta enciclopedista, tuvo una obra filosófica original que se centra en ontología.
y sus resultados finales son similares a los de Mario Bunge. ¿Quién lo influenció? Como he dicho antes, vamos a tratar de la relación entre filosofía y ciencia y no de filosofía de la ciencia. De todas maneras, Ferrater Mora no fue un filósofo de la ciencia, no es considerado un filósofo de la ciencia y por tanto esta relación la va a explorar más desde su perspectiva ontológica como filósofo. Por tanto, debemos ser conscientes de las limitaciones que esto puede tener. Entonces, para poder hablar de esta relación tenemos que delimitar los conceptos y esta es la primera dificultad con la que nos encontramos. Entonces, ¿qué es la ciencia? Tenemos que tener alguna definición como mínimo para empezar, una definición que después puede ir cambiando, pero tenemos que situarnos, porque hablar de ciencia es hablar, puede ser hablar de muchas cosas y muchas controversias entre filósofos y científicos o entre filósofos. Para hablar de la ciencia, comienza por decir que, ¿qué quieres decir con ciencia? La ciencia no significa nada concreto. Bueno, y esto pues es lo que vamos a hacer primero, delimitarlo. Vamos a utilizar la definición de Mario Bunge, que sería compartida por Ferrater. Entonces, Mario Bunge divide la ciencia en ciencia formal y factual. Entonces, la formal sería la lógica y las matemáticas. Vamos a tomar la definición de ciencia factual. Entonces, según Bunge, la ciencia no es una cosa, no tiene una definición unívoca, sino que la ciencia puede ser considerada como una colección variable y cada uno de sus miembros se representa con una decátupla, en donde tenemos la comunidad de investigadores, la sociedad que alberga tal comunidad, el dominio o universo de discurso, que serían las realidades de las cuales las realidades o entidades pasadas, presentes o futuras de las cuales trata esa ciencia. Después, la visión general filosófica que subyace a la ciencia, el conocimiento formal, esto es matemático y lógico, el acervo de conocimiento las particularidades de cada ciencia, el grupo de problemas del cual trata esa ciencia, el acervo de conocimiento, que es todo el conocimiento históricamente recogido, luego los objetivos de la ciencia, que serían buscar regularidades, sistematizarlas, convertirlas en teorías. Y finalmente, el método, que sería en general el método científico y en particular el método de cada ciencia. Entonces, podemos ver claramente que ciencia no es una sola cosa. Ciencia son... ciencia es algo complejo, entonces siempre tenemos que tener esto en cuenta, porque muchas veces cuando nos referimos a ciencia nos referimos a un solo miembro de la decátupla, que también es correcto, pero debemos ser conscientes de que estamos haciéndolo de esta forma. Y también tenemos que ser conscientes que aunque nos refiramos a un solo miembro de la decátupla, está conectado con los otros miembros, o sea, la ciencia es un sistema. Entonces, si ya tenemos esta definición de ciencia, ahora vamos a ver qué es la filosofía. En esta decátupla, el número 4, el cuarto miembro de la decátupla es el trasfondo filosófico.
Entonces, vamos a analizar más esta parte. El trasfondo filosófico consiste en el principio ontológico de que el mundo está compuesto de cosas concretas que cambian según las leyes, según unas leyes y que existen independientemente del investigador. Y la ciencia en general también presupone que un principio epistemológico de que el mundo puede ser conocido objetivamente, al menos parcial y gradualmente. Por último, considera el trasfondo filosófico de la ciencia considera que es una búsqueda de la verdad y de una forma determinada. El principio ontológico lo podríamos denominar materialismo, o sea, es un supuesto. Suponemos de entrada un materialismo. Luego, el supuesto epistemológico es un realismo que suponemos de entrada. Es decir, de entrada suponemos que hay, que existe la materia y suponemos que la podemos conocer. De todas maneras, también es necesario saber que la verdad es diferente de la verdad que busca la ciencia es diferente de la utilidad, que sería lo que buscaría la tecnología. Por tanto, si la identificación entre ciencia y tecnología no es del todo acertada. Entonces, ya vimos que la ciencia es esta decátupla, es este sistema de todos estos componentes, y uno de esos componentes es un trasfondo filosófico. Aquí vemos la primera conexión entre filosofía y ciencia. La ciencia, muchos afirman que no tiene ninguna presuposiciones filosóficas, pero según Ferrater o los pensadores afines, piensan que sí, que hay un trasfondo filosófico, sean los investigadores conscientes o no conscientes, hay unas ideas sobre qué es el mundo y sobre cómo se conoce el mundo, y estas ideas son fundamentales para la investigación. Entonces, ¿cómo sé qué le aporta la filosofía a la ciencia? No hay una sola filosofía, sino que hay muchos modos de hacer filosofía. Yo voy a hablar de este tipo de filosofía, una filosofía que es que tiene un materialismo ontológico y un realismo epistemológico como base, y qué le puede aportar este tipo de filosofía a la ciencia. Entonces, según Ferrater, lo que le aporta la filosofía a la ciencia son tres cosas, que las voy a mencionar de entrada y luego las vamos a ir desarrollando. El primer aporte, la primera relación de la ciencia con la filosofía es analítica, de la filosofía con la ciencia, perdón, es analítica. Se trata del examen de conceptos y expresiones, por ejemplo, sustancia, proceso, propiedad. La relación crítica se refiere al examen de supuestos, contextos y modos de uso de conceptos. Por ejemplo, alerta contra el reduccionismo y el textualismo. No introducir entidades innecesarias. Y finalmente, hay una relación de la filosofía para con la ciencia constructiva. Se refiere a la construcción de marcos conceptuales generales para establecer relaciones entre conceptos y áreas de estudio. Por ejemplo, el emergentismo y el continuismo. Entonces, Ferrater Mora, como dije antes, se dedicó a la ontología. La ontología la podemos definir como la investigación sobre la naturaleza, constitución y estructura de la realidad en su totalidad. Entonces, trata de conceptos generales sobre la realidad. ¿Y para qué sirven estos conceptos? Pues para entender la realidad. Por eso digo, si hay una filosofía diferente a la que estamos tratando, que crea que el sujeto no puede acceder a la realidad, o sea, que la realidad no se puede conocer, pues no le podría aportar mucho a la ciencia, por ejemplo.
sí hay una filosofía que dice que la ciencia se reduce solamente a su contexto social, dejando de lado todo el resto de cosas que componen la ciencia, como lo vimos, pues estaría muy limitado también. Si hay una filosofía que dice que la materia no existe, pues no nos podría ayudar mucho a saber cómo investigar, cómo podemos investigarla. Entonces, vamos a ver, Ferrater, desde este punto de vista que estamos proponiendo, cómo incorporó la ciencia en su investigación ontológica. Entonces, el problema con el que se encontró Ferrater podría denominarse reduccionismo dicotómico. ¿Qué quiere decir? Que durante la historia de la humanidad siempre ha habido dicotomías, por ejemplo, mitos y logos, ser, devenir, materia, espíritu, monismo, pluralismo, razón, fe, filosofía, teología, filosofía, ciencia, ciencias exactas, humanidades, lenguaje, realidad, el ser, la nada, idealismo, realismo, es decir, todo tipo de dicotomías, de conceptos y de escuelas. Entonces, estas dicotomías, no, según Ferrater, no significa que las realidades que designan estos dos conceptos existan como tal, sino que son precisamente conceptos que nos permiten entender la realidad más fácilmente al ponernos los dos polos opuestos como artificio para poder entender la realidad. Entonces él pensó, bueno, los polos, entender la realidad según polos opuestos, según dicotomías, no es algo necesariamente malo para la investigación. Lo que sí sería perjudicial sería pensar que estos conceptos designan realidades, o sea, que se refieren a realidades que existen. Entonces, esos polos opuestos son conceptos límite y no realidades, no son referenciales, sino transreferenciales. Entonces él dice, dijo, voy a coger pues un par de conceptos polares para ver si puedo ir de un polo hacia el otro. Si puedo ir de una realidad, por ejemplo, de la materia a la razón. ¿Cómo puede ser que del polo material pueda llegar al polo de la razón? Entonces él dijo, pensó hacer una investigación de un polo a otro de manera que pudiera ver en qué punto había una ruptura o una fractura de la realidad y se acababa un mundo y empezaba otro mundo. O si podía haber una continuidad de un polo a otro. Entonces, el integracionismo no es dialéctica, ni tampoco es eclecticismo. La dialéctica sí que cree que los conceptos límite, que los polos opuestos existen como tal y que son absolutos. Lo acabamos de ver que Ferrater los considera como simplemente conceptos ontológicos transreferenciales y no referenciales. Por otro lado, el eclecticismo se trata de simplemente combinar conceptos o combinar escuelas sin tener un criterio de por qué combinarlo. O sea, eclecticismo es como, bueno, cojamos una parte de cada concepto no hay justificación de por qué cogiendo una parte de cada concepto o una parte de cada escuela puedes llegar a entender mejor la realidad. Lo que hay que hacer es, según Ferrater, pues atender a la realidad y no a los conceptos. O sea, los conceptos deben atender a la realidad y no la realidad a los conceptos. Entonces, las teorías, desde la antigüedad, las teorías ontológicas básicamente han sido el monismo, o sea, la realidad es una sola, el dualismo, hay dos realidades, dos mundos separados que interactúan, o el pluralismo, que es la realidad no es una sola, la realidad es diversa, existe pluralidad de mundos.
Entonces, ¿hay una sola realidad, dos realidades o diversas realidades o mundos? ¿Cómo dar cuenta de la unidad y la diversidad a la vez? Entonces, Ferrater, durante su recorrido filosófico, quiso analizar diversos polos. Entonces, en El ser y la muerte, que fue su primera gran obra ontológica, él dijo, bueno, yo quiero saber cómo se puede pasar de la naturaleza inorgánica, de la naturaleza que simplemente existe, a una naturaleza que pasa a morir. Entonces podemos ver el tinte existencialista de esta búsqueda, que en este momento estaba influenciado por el existencialismo, pero de todas maneras vemos que también tenía un trasfondo científico. Y él utiliza mucho los descubrimientos científicos de su época para entender este paso de la naturaleza inorgánica a la orgánica y de la orgánica a la diferencia entre animales y seres humanos. O sea, él hace un recorrido desde la inorgánica, desde la naturaleza inorgánica hasta la realidad humana. Y bueno, pues y su conclusión premisa de que la realidad no había rupturas le pareció que era cierta. O sea, que la realidad es continua, que no había un punto en donde haya una ruptura que sea tipo fractura que divida las realidades, sino que la realidad era continua. Luego, en este sentido, que luego renovaría como fundamentos de filosofía, ya pasó a entender la realidad de una forma un poco diferente. Realidades físicas, personas y objetivaciones. Entonces ya parte del mismo supuesto de la realidad física de la materia pasa por la realidad humana y acaban objetivaciones que se referirían a productos culturales. Por ejemplo, ideas, por ejemplo, una partitura es una objetivación. Es decir, es un producto cultural que se convierte en algo que perdura. Luego, en De la materia a la razón, da un paso más allá, ya no está tan influenciado ni por el existencialismo ni por la filosofía analítica, sino que ya está más influenciado por la ciencia. Se dedica más a profundizar desde su capacidad en los descubrimientos científicos de su época y pensó que había más diversidad, pero ya no de grupos ontológicos, sino de niveles. Y los niveles serían el físico, biológico, social y cultural. Entonces podemos ver que siempre partía de una realidad física. Durante toda su investigación siempre partía de una realidad física. Por eso estamos hablando de un materialismo. Entonces, él dijo, bueno, en sus investigaciones, él dijo, voy a tomar un par de conceptos polares para comenzar a investigar la realidad. Entonces, primero trató del ilemorfismo. El ilemorfismo tiene el par de conceptos materia prima y forma sustancial. Entonces, leo de la introducción del libro escrito sobre ciencia de Ferrater. Dice, el ilemorfismo basado en el par materia prima, forma sustancial, es difícil de compaginar con la ciencia contemporánea, que entiende la materia como algo mudable por sí mismo. Escribió Ferrater que cualquiera que sean las profundidades a que nos lleve una doctrina ilemórfica en metafísica, ofrecerá siempre el inconveniente de no engranar suficiente con los modi operandi conceptuales de los físicos. El ilemorfismo explica el cambio como el cambio por la dinámica entre potencia de la materia prima y acto de la forma sustancial. Pero no hay forma aparte de la materia, como algo añadido, formando entes mixtos. La materia siempre existe en alguna forma.
No existe de forma genérica que no cambia. Y luego se le añade el cambio. El cambio está en la materia misma. Entonces, vemos cómo las ideas de la ciencia de su época lo influenciaron para él analizar este par de conceptos y determinar, bueno, no engranan con la física del momento, y tampoco le pareció lógico que haya una materia que exista en sí misma, porque la materia no existe de una forma, no existe sin forma, o sea, no hay una cosa que sea pura materia, una materia siempre tiene una forma. No tiene una forma que no cambia y que simplemente es materia pura, que no cambia y está ahí. La materia siempre es algo. No existe solamente la existencia o sin ser tal o cual cosa. Lo vamos a ver mejor con los pares siguientes. Entonces, esto pues lo descartó, el hilemorfismo. Luego, tuvo en consideración el sustancialismo, el par de conceptos sustancia-modo. Entonces, según Ferrater, la idea clásica de sustancia como elemento individual, firme e inalterable bajo el cambio es considerada compatible con la mecánica clásica. Pero hoy no es acorde con la idea de partículas básicas en física que exhiben características especialmente relacionales. Concepciones como la hilemórfica y la sustancial han tenido como consecuencia la visión de que el ser es algo oculto tras las cosas, algo más fundamental que las cosas, atribuyéndole estabilidad y permanencia. Lo cual implicaría que para conocer la verdad sería necesario llegar a ese fundamento que es el ser. Entonces, en muchas filosofías, muchos modos de hacer filosofía, porque esta no es la única, ni pretende serlo, el ser es visto como algo que es, que está más allá de la realidad, que es un fundamento de la realidad. Y Ferrater lo que va descubriendo, analizando estos pares de conceptos, es que no hay una cosa que sea algo más allá de la realidad. O sea, la realidad es la realidad, no tiene que haber algo más allá. Por eso, en el caso del hilemorfismo, no hay una cosa que sea la materia en estado puro, ¿no? La materia siempre tiene alguna concreción. Y lo mismo pasa con sustancia-modo. No hay una sustancia aparte de un modo. No son dos cosas que juntándose formen una cosa. Entonces ya el análisis del ser que hace Ferrater es no hay un ser en estado puro, pero tampoco hay tal o cual cosa sin un ser. Entonces un ser y tiene alguna forma de ser. O sea, no puede haber un ser que no tenga forma de ser, que no tenga forma de ser, ni puede haber una forma de ser sin que sea un ser. Bueno, esto lo vamos a profundizar más. Entonces luego analiza el procesualismo, que analiza el par entidad-proceso. El procesualismo se basa en el par de conceptos explicativos entidad-proceso. Ferrater consideró que este engrana mejor que los dos anteriores con los modos actuales de su época, me refiero, de concebir las realidades naturales porque puede aplicarse desde realidades naturales hasta fenómenos históricos. Y por eso sería efectivo para explicar el cambio y la evolución emergente. Entonces, de momento, el procesualismo le pareció más adecuado a la ciencia de su época. Pero el problema es que enfatiza en la noción de proceso como modo de cambio, descuidando la noción de cosa. Falencia muy relevante porque los procesos son sucesiones de estados. Aquí en Madrid, repito, los procesos son sucesiones de estados y los estados lo son de cosas.
Entonces, no puede haber un proceso, o sea, una sucesión de estados sin que sean estados de una cosa. El procesualismo radical responde que las entidades son cúmulos de procesos. O sea, una entidad es un cúmulo de procesos, pero habíamos dicho que el proceso tiene que ser proceso de algo. Es un cúmulo de procesos, pero los procesos no son de algo, entonces, ¿qué son los procesos? Esto presenta problemas también difíciles de afrontar. Procesos o patrones de estabilidad de procesos variables. Entender proceso como una secuencia de estados o fases sucesivas estructuradas secuencialmente. Entonces, proceso, secuencia de estados o fases sucesivas estructuradas secuencialmente. Secuencia de estados, fases sucesivas estructuradas secuencialmente. Seguimos sin tener la noción de cosa. O sea, el proceso estaría desprovisto de la noción de cosa. Por tanto, si hablamos de proceso, nos remite a la pregunta, sucesión de fases o estados, ¿estados o fases de qué? ¿Estructuras de qué? O sea, puede haber una estructura que no sea la estructura de algo, puede haber una fase que no sea fase de algo. Entonces, esto conceptualmente, claro, no satisface tampoco a Ferrater, pero le pareció de todas maneras que entidad el proceso era bastante, o sea, era más rescatable que los anteriores porque parece engranar con la mecánica cuántica y al menos deja claro que todo cambia, por ejemplo, que todo cambia, que es más compatible con la idea de materia como algo que es mudable. Entonces, al no encontrar suficiente poder explicativo en estos pares, sustancia, esencia, materia, forma, entidad, proceso, Ferrater introdujo un par que es, antes de introducir el par que finalmente le sirvió a Ferrater para comenzar su investigación, vamos a hablar de otro par. Esencia, existencia, el esencialismo. Entonces, una esencia es una propiedad que existe por sí, es una propiedad que existiría por sí misma. Una esencia es una propiedad que existe por sí misma. Entonces, nuevamente, una propiedad que existe por sí misma no tendría sentido porque una propiedad es propiedad de algo. No puede haber una propiedad absoluta, o sea, una propiedad en sí misma, sin que sea propiedad de algo. No hay tal cosa como la propiedad en abstracto. Y la existencia es existencia, tiene que ser existencia de algo, no puede ser existencia, simplemente existencia pura, ¿no? Entonces, este concepto tampoco le pareció que le servía. Es decir, no hay una materia en estado puro, no hay una forma en estado puro, ni una sustancia, ni un modo, ni una entidad en estado puro que no cambie, ni un proceso en estado puro que no sea proceso de una cosa, ni una esencia en estado puro. Entonces, bueno, esto lo llevó a buscar el par elemento-estructura. ¿En qué consiste? Para explicar qué son las cosas y cómo aparecen las novedades cualitativas que se ven en la realidad, que la realidad parece ser diversa, entonces introdujo este par para explicar, que explicaría luego la emergencia de nuevas propiedades. Entonces, los elementos se constituyen en estructuras.
cosa que no sucede de cualquier forma, sino en virtud de las propiedades funciones de los elementos. Entonces, un elemento es una cosa con propiedades y funciones. En virtud de estas propiedades y funciones, ocurre un autoensamblaje. Es muy importante recalcar en el hecho de que una propiedad es una propiedad de algo, no puede ser una propiedad en abstracto. Entonces, estas propiedades funciones hacen que una cosa pueda interactuar con otra, si son compatibles en algún modo. Y esto por el proceso, es el proceso que se llama autoensamblaje. El autoensamblaje de elementos en virtud de sus propiedades funciones da como resultado las estructuras. Entiéndase elementos estructurados, que son cosas nuevas con propiedades funciones emergentes. ¿Por qué Ferrater Mora hablaba de propiedades funciones? Porque no siempre queda muy claro si una propiedad es tal o cual propiedad por desempeñar tal o cual función, o si se ejerce tal o cual función por tenerse tal o cual propiedad. Por eso es que habla de propiedades funciones, pero podemos hablar de propiedades. Las propiedades son características intrínsecas, mientras que las funciones son extrínsecas, el efecto que una cosa pueda tener sobre otra. A eso se refería él con propiedades funciones. Si las propiedades funciones de un elemento son compatibles con las propiedades funciones de otro elemento, entonces se relacionan. Y si de la relación resulta una estructura, se debe al proceso de autoensamblaje. Este proceso de autoensamblaje no se puede dar entre cualquier tipo de elementos. Los elementos tienen que ser compatibles para que se pueda dar este autoensamblaje. Entonces, este par, bueno, como mínimo, da cuenta de la emergencia de propiedades. La emergencia de propiedades es lo que causa la novedad cualitativa en la realidad. Por lo tanto, el materialismo no es un fisicalismo. Es decir, el materialismo, para Ferrater, como vimos que era, digamos, la base de la cual partía en sus investigaciones, no quiere decir que el hecho de que la materia sean los elementos que luego se estructuran de diferentes formas y tienen propiedades emergentes, el hecho de que el materialismo sean los elementos constitutivos de las estructuras no significa que las propiedades emergentes que poseen las estructuras sean explicables en términos materiales. El fisicalismo lo que diría es, toda la realidad, toda la diversidad de la realidad es explicable en términos de la física, es explicable en términos materiales. Entonces esto es un error y no es lo que significa el materialismo. El materialismo significa todo tiene una base material, como lo veremos, en el sentido de que todo se reduce en última instancia a que sus elementos, sus componentes son materiales, pero eso no significa que todo sea explicable en términos de materia, porque emergen propiedades nuevas que tienen otras formas de ser. La realidad por eso se vuelve diversa y a esta teoría le llamó monismo sui generis. No hay un pluralismo porque no hay
varias realidades. La realidad es una sola porque no hay ruptura entre ellas, hay una continuidad. Pero esa continuidad no significa que no haya diversidad. Entonces, introduce los conceptos de sistemas, niveles y continuo. Un sistema es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan entre sí de formas determinadas, lo cual los transforma. Los sistemas son cambiantes dentro de sí mismos e interactúan con el entorno. Estas interacciones son más débiles que las interacciones entre sus componentes. Un sistema es, en conclusión, su composición, su estructura o relaciones vinculantes interiores y exteriores con su entorno, y su mecanismo o procesos, que es cómo opera y que hace funcionar el sistema como totalidad. Entonces, de este primer análisis del par elementos-estructuras, bueno, este análisis derivó en ya la constitución de un sistema. Una estructura, lo que vimos antes, una estructura es una propiedad del sistema. Es el conjunto de todas las relaciones entre sus componentes. Las estructuras se pueden dar por combinación, según la cual los elementos cambian, o por asociación, los elementos no cambian. Las combinaciones son más cohesivas y por ende más estables que los agregados. Requieren más energía, más tiempo y circunstancias menos comunes. Luego, Ferrater pasa a hablar sobre niveles de realidad. Pero los niveles son conjuntos de elementos y estructuras cuyas propiedades y funciones son explicables dentro de un determinado marco conceptual, debido a que comparten propiedades y leyes. Entonces, los niveles son colecciones de cosas y por eso son conceptos y no cosas. Es decir, cuando se habla de niveles de realidad, cosa muy recurrente ahora en este tipo de filosofía o en la ciencia, hablar de niveles de realidad no significa que los niveles sean cosas. Los niveles son colecciones de cosas que comparten unas propiedades, funciones que encajan en un marco conceptual. Entonces, los niveles son conceptos, no son cosas. Los sistemas también son conceptos, no son cosas. Por eso conceptos y no cosas. Al no ser cosas, no interactúan, sino que lo hacen las entidades pertenecientes a ellos. Un ejemplo de marco conceptual del nivel biológico, por ejemplo, es estructura genética, organismo, especie, población. Correspondientemente, existe la biología molecular, celular, orgánica, de poblaciones, ecología, etc. Entonces, en el ámbito de la biología, su universo de discurso tiene unas cosas en común, unas propiedades o funciones que pueden encajar en un sistema que tiene, bueno, tiene cosas en común, pero no quiere decir que este nivel, por eso, no pueda engranar con el nivel, con otros niveles. Entonces, la emergencia ya habíamos dicho que puede darse por un mecanismo intrínseco, porque una cosa posee la propiedad desde su origen, o por uno relacional,
una cosa posee una propiedad al ser incorporado a un sistema. Es la aparición de una novedad cualitativa en todo caso, es decir, de un objeto nuevo, complejo, con propiedades ausentes en sus componentes. Una propiedad emergente se origina en las interrelaciones entre los componentes de los sistemas involucrados. Pero estas propiedades no existen por sí mismas, son siempre propiedades de una cosa. Por tanto, al hablar de la emergencia de propiedades, hablamos de la emergencia de cosas con propiedades emergentes. El opuesto de la emergencia es la cesación, que puede ser de cosas o procesos, y tiene también mecanismos que consisten en el debilitamiento de los vínculos que mantienen unido al sistema. Para comprender la cesación de algo, podría ser necesario comprender su emergencia. Entonces, según todas estas teorías, Ferrater ensambla su mapa de la realidad, que sería el continuo de la realidad. Entonces, ese continuo, en su última obra, lo delimitó entre materia y razón como polo, como conceptos límite. Y estableció los cuatro niveles físico, biológico, social y cultural, los cuales son dependientes, o sea, el biológico depende del físico, el social depende del biológico y del físico, el cultural depende de todos los niveles anteriores. Entre los niveles, ya habíamos dicho también, no hay ruptura, no hay fractura, sino una continuidad. Entonces tenemos el continuo físico-biológico, bueno, el subcontinuo físico-biológico, biológico-social y social-cultural. Dentro del nivel biológico se daría el subcontinuo neural-mental, que es donde está la cuestión de la realidad humana, de la forma de ser del ser humano, que es uno de los problemas más difíciles de afrontar por parte de la filosofía. O sea, ¿qué es el ser humano? El ser humano se distingue de todo lo demás y ha sido de los problemas más importantes para la filosofía y estaría ubicado ahí, en el nivel biológico. Este continuo es unidireccional. No. Este continuo no necesariamente tiene una sola dirección. Es decir, puede haber algo cultural que afecte el nivel social. Puede haber algo cultural que afecte el nivel biológico también. Por ejemplo, un tipo de economía puede llevar a catástrofes medioambientales. O la creación de una vacuna, pues puede llevar a la prevención de una enfermedad. Es decir, sí nos podemos ir para atrás en el continuo. Lo que pasa es que a Ferrater le interesa enfatizar en que no puede haber nivel biológico, social y cultural si no hay el físico. Es decir, al explicar la dirección progresiva, lo que está queriendo decir es que no hay realidades culturales, sociales o biológicas independientes de la material, sino que todas han tenido su origen primero en la realidad física. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos lleva a no postular entidades, por ejemplo, como el tercer mundo de Popper, que sería un mundo que existe independientemente de la materia. O sea, no, esto, si no tenemos en cuenta que el origen siempre ha sido en primera instancia material, esto nos llevaría a postular realidades independientes y, bueno, sería un problema porque nos...
nos llevaría a un idealismo. Luego, el materialismo emergentista, entonces, como monismo sui generis de Ferrater Mora, postula cuatro niveles, como acabamos de ver, el físico, biológico, social y cultural. Y es similar al sistemismo de Bunge, que también es un materialismo emergentista. Bunge propone el físico, químico, biológico, social y tecnológico. Podemos ver las similitudes, pero Bunge, por sus razones, pues postula unos niveles de realidad diferentes. Entonces, ¿qué le aporta la filosofía a la ciencia? Después de haber visto que la ciencia tiene unos supuestos ontológicos y haber visto cómo Ferrater desarrolló su ontología, todos los conceptos que hay en el fondo y que tienen repercusiones importantes, repetimos lo que dijimos antes, tiene una función analítica, examen de conceptos y expresiones, una función crítica, examen de supuestos, contextos y modos de uso de conceptos, y constructiva, construcción de marcos conceptuales generales para establecer relaciones entre conceptos y áreas de estudio. Analítica, por ejemplo, el análisis de propiedad. Es muy diferente a decir, por ejemplo, que la energía es una cosa, a decir que la energía es una propiedad de cosas. Es un análisis que es filosófico. Luego, crítica, examen de supuestos, contextos y modos de uso de conceptos. Entonces, el supuesto, el uso de conceptos, lo vimos. Conceptos polares, hay que tener cuidado con estos conceptos porque nos llevan al reduccionismo. Y estos conceptos simplemente son conceptos, no denotan realidades. Por lo tanto, los tenemos que utilizar de manera que no los identifiquemos con realidades, sino que los usemos como instrumentos. Esto nos lleva a prevenir el reduccionismo. Y finalmente, constructiva, construcción de marcos conceptuales, por ejemplo, el continuo, que nos ayuda a ubicarnos en la realidad, por ejemplo, el emergentismo, el integracionismo. ¿Qué le aporta la ciencia y la filosofía? Como vimos en el continuo, por ejemplo, el ser humano es una realidad que es una realidad física. El ser humano es una realidad biológica, una realidad social y una realidad cultural. Es decir, el ser humano está atravesado por todos esos niveles de realidad. No tiene por qué ser una sola cosa y no es una sola cosa, porque la realidad es diversa. Entonces, si yo voy a hablar de ética en filosofía, pues los conocimientos del ser humano en cuanto ser biológico, en cuanto ser social, en cuanto ser físico, me llevan a cambiar un imperativo categórico a un imperativo hipotético. Un valor es una propiedad relacional. Voy a utilizar la definición de Mario Bunge. A es valorable con respecto a B por el organismo C en la circunstancia D con el fin E y a la luz del cuerpo de conocimiento F. Es decir, cuando yo hablo de un valor, yo no estoy hablando de una cosa unívoca. Un valor es una relación, es una propiedad relacional. Y esa propiedad relacional es una valoración que no se puede hacer sin estar apoyado, sin estar consciente o inconscientemente, a la luz de un cierto cuerpo de conocimientos. Ahora, si la ciencia es ese cuerpo de conocimientos que me da las bases para yo poder valorar algo en una circunstancia y con cierto fin, entonces yo necesito la ciencia para poder hacer ética. Esto es muy controversial porque muchos filósofos dicen, no, la ética es sobre lo que debe ser y la ciencia es sobre lo que es. Por lo tanto, la ciencia no tiene nada que decir sobre la ética. Ferrater difiere totalmente. Ferrater dice, la ciencia tiene mucho que decir sobre la ética,
De hecho, la ética tiene que estar también en manos de científicos, porque la ética es para seres humanos que son seres biológicos, y de la biología viene, nos viene, pues, o sea, tenemos que saber las bases biológicas que influirían en escoger los fines éticos. Tenemos que saber las realidades sociológicas. O sea, es una necesidad. Entonces, yo recomiendo para quienes quieran profundizar un poco más en la relación entre filosofía y ciencia, los escritos sobre ciencia de Ferrater Mora, que es una selección de escritos de él sobre ciencia desde la perspectiva, desde su perspectiva filosófica. Y también recomiendo de Mario Bunge, bueno, todos sus libros, pero un libro del 2016 que se llama Doing Science in the Light of Philosophy, y que trata, y que es un libro escrito para científicos para hacer ciencia con una visión filosófica. Y ahí él explica todo esto que hemos hablado, es sobre el materialismo, el emergentismo, toda su relación con la ciencia. Entonces, son obras que creo que pueden arrojar mucha luz sobre la relación entre filosofía y ciencia. Como decía Mario Bunge, filosofar científicamente y hacer ciencia filosóficamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla muy interesante. Ahora tenemos un poco de tiempo para una discusión, preguntas y comentarios. Yo quería hacer una primero y en realidad una pregunta para vos y para Olimpia, que está por ahí también en realidad. En la charla de Olimpia habló sobre el reduccionismo, el emergentismo y cómo según ciertas corrientes se pueden poner distintos niveles a las distintas ciencias. Y vos ahí en el gráfico que marcaste, que pusiste sobre los distintos niveles, digamos, los distintos niveles que propone Ferrater Mora, tenía una escala ascendente, digamos, estaba en distinto nivel la física, que la geología, luego la parte cultural. Y quería preguntarles a las dos, primero, bueno, Olimpia, ¿cómo se relaciona eso con lo que vos comentaste en tu charla? Pero vos también, Carla, hiciste énfasis en que no había que confundirse con un reduccionismo en esas cuestiones. Si podían ahondar un poquito más en los detalles. Carla, primero, que es la expositora, yo después voy a decir alguna cosita. Primero digo, la expositora, Carla, ¿cuál es tu opinión? Sí, claro. Bueno, a ver, el reduccionismo, voy a hablar desde el punto de vista filosófico, el reduccionismo, desde mi ignorancia científica, lamentablemente, pero para eso tengo los científicos que me ayudan. A ver, Ferrater hizo ontología diciendo, yo quiero atender a la realidad. Entonces, el reduccionismo no tiene sentido. Por ejemplo, Ferrater, bueno, pone muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un león que ruge. Yo puedo estudiar ese rugido en términos biológicos, de la laringe, del sonido, en términos físicos de los ecos y todo. Pero en el momento en que ese león está rugiendo para avisarle a otro león que viene una presa, me lo invento, ya estamos en otro nivel. Yo no puedo explicar que un león tiene un código de comunicación con la manada, no lo puedo explicar con términos físicos, porque es otra cosa. O sea, ¿por qué tiene que ser todo explicable en términos físicos?
El león es verdad que no puede existir sin elementos físicos. Si no existe el elemento físico, no hay león. Pero yo tengo que reconocer la novedad cualitativa. Y esa novedad cualitativa implica que hay propiedades emergentes. Por ejemplo, un corazón está hecho de células. Bueno, estos ejemplos son muy básicos, pero creo que son muy ilustrativos. Un corazón está hecho de células. Entonces hay muchos físicos, bueno, yo los he escuchado, y muchos científicos que dicen, todo puede ser explicable en términos de la física. Entonces, yo digo, un corazón está compuesto de células, pero un corazón tiene propiedades que es bombear sangre por un cuerpo. Eso no es una propiedad que tenga una célula, ni tiene por qué tenerla. Y yo no tengo por qué ser capaz de explicar lo que hace un corazón en términos de la célula. Porque es que las explicaciones no son para el mundo solamente es, las explicaciones son para nosotros entender el mundo. Y si vemos que ese mundo no se entiende con esas explicaciones porque hay unas propiedades nuevas, no tiene sentido reducirlo. Eso no quiere decir que las células que componen el corazón y por tanto el corazón no sean explicables en términos de los átomos. O sea, sí, pero eso no es lo que nos interesa. O sea, hay muchos científicos también que quieren una unidad de la ciencia y creen que la forma de lograr la unidad de la ciencia es reduciendo todo, explicando todo en términos de las propiedades de las partículas subatómicas. O sea, ¿por qué? Entonces esto es... O sea, es atender a la realidad. O sea, hay propiedades emergentes que no se pueden explicar, en términos de los niveles que preceden al nivel en el que se encuentra. Bueno, montándome justamente en lo que dijo Carla, me parece que justamente acá es donde hay que hacer una primera distinción entre reducción y que yo no hice. Explícitamente la hice en las preguntas la otra vez que estuve, sí. Entre lo que es reduccionismo epistemológico y lo que es un reduccionismo ontológico. Que nosotros no vamos a explicar, digamos, el funcionamiento de una sociedad en términos de los quarks que componen a los seres humanos, digamos, eso creo que básicamente todo el mundo está medianamente de acuerdo que hay niveles explicativos que son bastante y relativamente autónomos, y cuanto más uno se aleja, digamos, del dominio en el que está trabajando, más autónomos son. La pregunta es sobre si toda la realidad se agota en las entidades físicas. Y entonces aquí, digamos, voy a decir qué es lo que me gusta, digamos, de Ferrater y de Bunge, que es que no son reduccionistas ontológicos. Por lo menos yo, Ferrater Mora, admito, no me estoy enterando con Carla, si uno conoce un poco más de qué es lo que andaba diciendo siempre Bunge. No, Bunge no era reduccionista ontológico, era emergentista, incluso desde respecto de la química respecto de la física. ¿Sí? O sea, no es simplemente que vamos a usar leyes o estrategias nociológicas, químicas, porque es más cómodo, pero en realidad la función de onda y la ecuación de Schrödinger, o lo que sea, o más abajo, nos va a explicar todo. No, la idea es, la química tiene un nivel, digamos, de existencia, de al menos propiedades, que son irreductibles ontológicamente a las propiedades físicas, o sea que justamente no tienen sentido predicarse en el nivel de la física, son completamente nuevas. Bueno, aquí viene entonces mi primera observación, y es que esta postura emergentista, que está, digamos, que me parece bastante razonable, en general hace hincapié en las propiedades emergentes, y siempre se habla de propiedades emergentes como si existiera una base, y claro, la base física de entidades, de objetos, que esos son los que, digamos, me dan el sustrato ese fuerte sobre el cual se montan. Primero las propiedades físicas, de las físicas entonces vienen propiedades químicas, pero parecería como que no hubiese objetos químicos
por sí mismos, sino que los objetos parecen ser siempre físicos. Bueno, yo soy un poco más lanzada en ese sentido y planteo que la emergencia se puede dar a nivel objetual también, o sea, que no solamente tengamos que pensar que las propiedades, que los objetos son esos de los que habla la física y que las propiedades son las que emergen eventualmente en sistemas de objetos físicos. No, ¿por qué no pensar que hay objetos que también emergen en un sentido fuerte, ontológico? ¿Sí? Esa es mi primera observación. Y ahora, ¿en qué no estoy de acuerdo, digamos, con... que tiene que ver siempre con esto del realismo y no realismo, básicamente con Bunge, insisto, Ferrater Mora, me estoy enterando un poquito. Y es el tipo de realismo que admite. Y Carla lo dijo muy claro, están los conceptos y están la realidad. El concepto se tiene que adaptar a la realidad, nunca al revés. Ese es el realismo que yo llamo, y no lo llamo yo, lo ha llamado Putnam, digamos, en general, se llama realismo metafísico, o sea, un realismo que es muy fuerte, que piensa que la realidad existe independientemente, pero estructurada en objetos y propiedades para las cuales nosotros creamos conceptos que se tienen que ajustar, ¿sí? Y la pregunta, entonces, que yo hago desde mi postura neocantiana es, ¿cómo accedo a esa realidad si no es a través de esquemas conceptuales, de los cuales Carla también habló? Y ese es el nudo. El nudo es pensar que uno puede hacer ajustar lo que uno crea que son los conceptos, las creaciones, digamos, humanas, del sujeto cognoscente, digamos, crea conceptos que se tienen que ajustar a la realidad, presupone que uno tiene acceso independiente a esos conceptos y a esa realidad. Y la pregunta es si uno puede acceder a esa realidad tal como es, independientemente de los conceptos, independientemente del esquema conceptual. Yo tiendo a pensar que no, digamos, mi charla de la otra vez fue una apuesta por mostrar que uno siempre termina poniendo ciertos esquemas conceptuales y entonces genera distintos tipos de ontologías en los distintos niveles, si quiere uno hablar de niveles. Esa sería mi... Pero no hay que preocuparse, Gastón, ¿eh? O sea, la filosofía es esto, es el desacuerdo, digamos, y es la discusión racional, y no hay, digamos... Y además voy a decir otra cosa, yo no creo que haya una verdad en filosofía. Lo que creo es que hay ciertas visiones filosóficas que son por ahí más funcionales en un ámbito y en otro. A mí me gusta esta que adopto porque me resulta funcional para la ciencia, para la praxis científica, digamos. Bien. Bueno, en cuanto a lo primero... Yo enfaticé mucho y sigo enfatizando que una propiedad no es una cosa. No puede haber una propiedad que sea solamente propiedad. Una propiedad es propiedad de una cosa y no significa que sea una cosa y le añadas la propiedad. No. Sino que la propiedad es el modo de ser de una cosa. ¿Sí? Es su composición, su estructura, cómo se relacionan los elementos para formar esas estructuras, cómo es el mecanismo que mantiene, o sea, las cosas son sistemas o son un componente de un sistema. Estamos en el Instituto de Nanosistemas, me encanta, porque de hecho todas las cosas son un sistema. Entonces, una propiedad es todo eso, es todo el sistema, es toda esa organización de la cosa. Entonces la propiedad no es, la propiedad es un concepto, pero la propiedad es la cosa, es la forma de ser de la cosa, es esa cosa como es. Esa es la propiedad. Entonces, por eso, no, las propiedades son, las novedades emergentes, las novedades cualitativas,
son cosas con propiedades, no son propiedad. O sea, cuando dice, por ejemplo, la superveniencia tiene ese problema que Mario Bunke lo habla, y es que el concepto de superveniencia dice es que hay propiedades que entonces generan otras propiedades, pero ¿propiedad de qué? Es como lo de procesualismo, procesos de qué, propiedad de qué. Entonces tiene que haber un sustrato, que si no hay sustrato, entonces no hay ni proceso, si no hay sustrato no hay relación, si no hay sustrato no hay propiedad, porque propiedad es una forma de ser, es una organización, un sistema es un sistema. La realidad es, yo creo que Ferrater estaría de acuerdo con Bunge, todo lo que existe es un sistema o es un componente de un sistema. Pero ver una cosa como una cosa en sí, no. O sea, es otra forma de ver la realidad. Eso en cuanto a lo de propiedad. Ahora bien, en cuanto a lo de acceder a la realidad, pues por eso la ciencia es una forma de acceder a la realidad. Es todo un marco, todo un sistema que nos hemos inventado para poder acceder a la realidad. Entonces, sí, por eso decía... ¿Qué le aporta la filosofía a la ciencia? Si hay una filosofía que diga no podemos acceder a la realidad, ¿eso qué poder explicativo tiene para conocer? No, entonces no hagamos investigación si no podemos conocer. O sea, yo para hacer investigación tengo que ser lo suficientemente ingenua para creer que hay una realidad y que yo puedo acceder a ella. Es que si no, entonces estoy ganando conocimiento de qué con la ciencia si no accedo a una realidad. Ganando un conocimiento... O sea, conocer es acceder a la realidad. Entonces, a diferencia de la fenomenología de su época, que ponían toda la realidad entre paréntesis, Ferrater dice al contrario, yo no pongo nada entre paréntesis, yo lo doy todo, o sea, no es un realismo ingenuo tampoco, no. No poner nada entre paréntesis quiere decir, yo voy a empezar creyendo que la realidad sí existe y ya me voy a ir dando cuenta de que no, en el camino, si sí o si no, pero yo, al contrario de poner todo entre paréntesis, voy a poner todo como que sí, es otro método, a ver, y si no existe, pues ya me daré cuenta, porque cuando experimentaré en el laboratorio, entonces ya, si no me resulta el experimento, ya, o sea, es al contrario, es experimentar, es dar por sentado que hay una realidad, si no, no puedo hacer ciencia. Si no creo que hay realidad, entonces, ¿ciencia de qué? Entonces, digamos, hay muchos científicos que dicen, yo no soy materialista, no creo que exista la realidad, pero actúan, hacen ciencia como si fueran materialistas y como si fueran realistas, porque es que si no, no podrían hacer ciencia. Entonces, independientemente de si tú crees o no crees que puedes acceder a la realidad, siendo prácticos, como dices tú, Olimpia, siendo práctico, si tú quieres hacer ciencia, da por sentado que existe la realidad. Dalo por sentado. Y da por sentado que puedes acceder. Hay métodos que sí, métodos que no. No, de cualquier forma se puede acceder. Por eso la ciencia es tan estricta y autocrítica. O sea, pero tú, si quieres hacer ciencia, tienes que dar por sentado que existe la materia, por ejemplo. Tienes que dar por sentado que se puede acceder a la realidad. Sí, hay una cuestión, digamos, que como diría Aristóteles acerca del ser, que se dice de muchas maneras, realismo se dice de muchas maneras. Entonces, la manera más básica, el realismo mínimo, es decir que además del sujeto existe un objeto independiente, existe una realidad independientemente del sujeto cognoscente. Que, ojo, digamos, Berkeley no lo considera así, los realismos absolutos, digamos, para Hegel no es, digamos, del todo así. O sea, un realista mínimo admite que hay una realidad independiente del sujeto. Pero a eso hay que agregarle cosas, porque después está el realismo, digamos, está el componente ontológico del realismo, que es un realismo ontológico, que supone que la realidad no solamente existe independientemente del sujeto, sino que tiene cierta estructura ontológica que es independiente del sujeto. Y después viene el componente nociológico o epistémico, que es que además, por eso digo, son capas de realismo que se van sumando. El realismo mínimo es de la existencia
pura. El realismo ontológico es la existencia además de una estructura per se en sí mismo de la realidad. El gnoseológico es que podemos acceder, conocer, por lo menos cada vez mejor, asintóticamente cada vez mejor, esa realidad. Y después viene la componente semántica, que si uno puede conocer cada vez mejor, entonces se tiende a que las teorías científicas, digamos, lo que nosotros decimos acerca de la realidad es pasible de ser verdadero, ¿sí? A las teorías nuestras tienen que ser verdaderas o falsas, ¿sí? Cuando uno junta todo eso y además le suma el hecho de que la manera de acceder a esa realidad estructurada, la mejor manera o la única manera, seamos un poco más blandos, la mejor manera es la ciencia, entonces uno tiene un realismo científico, pero es un realismo muy fuerte, eso es lo que digo. Sí. Uno puede ser realista, o sea, yo digo, desde un punto de vista, insisto, desde un punto de vista kantiano, decir, no, yo no creo lo que hay, no estoy creando la realidad que hay fuera de mí. Lo que no sé, ni sabré nunca, es cuál es la estructura de esa realidad. ¿La realidad tiene una estructura en sí misma o nosotros accedemos a esa estructura a través de nuestros esquemas conceptuales? Ese es el punto. Hay una cierta tendencia a llamar, siempre se lo ha llamado, digamos, pero es un prejuicio, creo, realista, de llamar a Kant idealista, porque en el conocimiento el sujeto pone algo, pero el sujeto no pone todo. Ese es el punto. Entonces, digo, está bueno pensar en el realismo de esta manera, en capas, ¿no? O sea, y yo sí creo que no se puede hacer ciencia si no se asume un realismo mínimo. O sea, que hay algo fuera de nosotros que resiste a nuestras descripciones. Disculpa, Olivia, yo diría que más que un realismo mínimo, porque un realismo puede ser un realismo materialista o un realismo idealista. Yo puedo decir, la realidad existe, pero es ideal. En ese caso, la ciencia pues, no podría explorar esa realidad. Ahora, si yo digo la realidad existe y es material, pues ahí entonces sí puedo. Es que eso para mí, ya forma parte del esquema conceptual. Exactamente, como tú dices, es de capas. Entonces, si yo voy a hacer ciencia de espíritus o ciencia de cosas inmateriales, pues no sabría cómo hacer esa ciencia. Ahora, si yo voy a hacer ciencia de las cosas materiales, esa ya la puedo hacer, puedo acceder. Entonces, sí. Si yo creo que la realidad además es material y además la puedo conocer, puedo hacer ciencia, porque si digo no la puedo conocer, entonces no hago nada. Si la puedo conocer, ahora hay métodos para aproximarme a ella. Esos métodos, el que una cosa sea verdad no significa que sea verdad eterna para siempre y absoluta, porque si no la ciencia sería un dogma, una religión y no sería ciencia. La realidad es por aproximación, la verdad, perdón, es por aproximación. La verdad es... la verdad es, sí, por aproximación. No, lo que interesa es aproximarse. Nunca, la verdad absoluta no, aproximarse ya es suficiente, aproximarse a la realidad. Y claro, si yo me aproximo a la verdad, eso supone un realismo. Es que aunque tú no lo creas, estás actuando como si lo creyeras, porque es una serie de bases ontológicas, epistemológicas, de lenguaje también, que implican que puedes acceder al conocimiento. O sea, yo creo que Ferrater y como Bunge son realistas científicos y creen que la ciencia, y Ferrater también lo decía, es la mejor forma de conocer el mundo. Entonces, ¿por qué? Pues porque es la que ha funcionado, porque es la que da resultados, porque es la... Si hay otra forma que no sea la ciencia, la puede haber, tranquilamente. Pero si yo, o sea, no están diciendo que no pueda haber nada más. Bueno, a ver, si no es la ciencia, entonces, ¿qué sería?
que lo hagan, o sea, no está cerrándole la puerta a otras opciones, pero ¿cuáles son las otras opciones? Entonces, o sea, no significa que yo diga que la realidad, no, o sea, la ciencia es una manera de conocer la realidad. Hay otra que es, por ejemplo, la pseudociencia, o como le quieras llamar, o una sabiduría, o un arte, bueno, otras zonas pueden acceder también a la realidad, pero la ciencia es una manera de acceder a la realidad que está a discreción de cada persona, aceptar como la mejor, como la que más se aproxima o no. Pero es, bueno, es, todo es, la realidad simplemente es, todo lo demás es lo que hace el sujeto, lo que decide el sujeto. Y bueno, es una opción. Sí, es lo que Mario Unger llamaría un cientifismo. Creer que la ciencia es la mejor forma de conocer el mundo. ¿Cuál sería, si presentan otra forma que sea mejor o que sea más válida o lo que, pues, esto es, o sea, ¿por qué no? Sí. No, de ninguna manera, digamos, justamente mi postura se basa en creer que la ciencia es la mejor manera de generar conocimiento acerca de esa realidad independiente, a pesar de que no la vamos a conocer nunca como es en sí misma, pero de todas maneras, y es más, siempre digo, a mí esta manera de ver el conocimiento de una manera muy pluralista, me viene de, digamos, de ver cómo está funcionando la ciencia, cuando quiero compatibilizar las distintas áreas de la ciencia, incluso dentro de una misma disciplina científica como es la física. O sea, no es que, qué sé yo, quiero eso aclararlo, ¿no? O sea, que, digamos, me dedico a la filosofía de la ciencia, de la física en particular, o sea sin duda, en ese sentido sí estamos totalmente de acuerdo. Quiero hacer una aclaración terminológica, porque Carla está usando el término materia en un sentido filosófico, que no es el sentido que usan los físicos, ¿sí? Quiero, por ahí también los químicos. Materia en física se opone a espíritu, mientras que en física materia se opone a campo, qué sé yo, interacciones, ¿no? O sea, quiero que eso quede claro de lo que se está diciendo, por las dudas, la gente que viene del ámbito científico. Ella lo está usando en ese sentido correctamente, como opuesto, o sea, en el sentido filosófico de materia. Bien. Creo que Federico quería hacer una pregunta. Sí, mi pregunta tiene que ver con una de las diapositivas que habías usado en la que ponías distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, esencia, existencia, entidades, procesos. Entonces decías que Ferrater elegía elementos y estructuras, y que hablaba de cosa. Entonces mi pregunta es si acá la noción de cosa se pone como una alternativa a la noción de entidad, o a la noción de esencia, y cuál es la raíz, ¿no? Si toma algún elemento de la fenomenología o qué. Es decir, ¿por qué mencionas? Vos fuiste explícita al decir que uno tiene cosas y no necesariamente entidades o procesos, o bueno, si entendí mal, quería preguntar eso, ¿no? Si podías ahondar sobre esa distinción, ¿no? Bueno, se refiere a un... A ver, es muy interesante la cuestión de lo material. Se refiere a un sustrato material. Voy a leer un pasaje de Ferrater para aclarar esto de la materia. Entonces, Ferrater en su obra De la materia a la razón dice, Ulises Molines es un filósofo de la ciencia, ¿sí? No sé si lo conocen, un filósofo de la ciencia que es... antimaterialista declarado y sin ningún tipo de, o sea, antimaterialista, y es físico y es filósofo de la ciencia, muy importante en el mundo hispanoamericano. Y él es antimaterialista. Yo lo entrevisté para mi tesis doctoral y él me dice, no hay necesidad del término materia, ni siquiera los físicos saben qué es materia, no es necesario para hacer ciencia. Y él me dijo, Ferrater tiene un
la noción de emergencia y todo el continuo es un marco muy útil para la ciencia, pero lo de materia no hace falta. Eso, bueno. Entonces, Ferrate, respondiendo a esta objeción de Moulinés que le hizo en su momento también, dice: he colocado antes la palabra material entre comillas, porque si bien admito la preeminencia del titulado universo material, en el sentido de que sin él no habría ninguna de las cosas que hay y no se ejercería ninguna de las actividades que tienen lugar en el mundo y que, como señalamos, amueblan el mundo, reconozco que no se puede circunscribir con precisión el significado de materia. Aunque ello tampoco resuelve la cuestión, prefiero hablar de realidades físicas, de las que se ocupa la física en sus diversas ramas y sobre las que elaboran muy diversas teorías, y de las que tenemos una cierta comprensión intuitiva cuando identificamos una roca, una gota de fluido, una corriente eléctrica, un rayo de luz, un planeta, como entidades o como procesos físicos. Entonces Ferrater lo que hace es, desde sus limitaciones como científicas, porque él no era científico, no era físico, él dice: para mí la materia es de aquello que se ocupan los físicos, es el dominio, el universo de discurso de los físicos, sea como sea que es, esa materia es de la que yo estoy hablando. O sea, él le pasa, se lava las manos y le pasa la pelota a los físicos, y dice, de eso que están hablando los físicos, esa es la materia. Entonces, yo, por ejemplo, para mi tesis doctoral, entrevisté varios físicos y varios filósofos de la ciencia, y todos me daban definiciones diferentes de materia y concepciones diferentes de materia. Por ejemplo, Ulises Moulinés me dice, no hace falta el concepto de materia para hacer ciencia. Él es estructuralista, ¿no? Y él es filósofo de la ciencia y es físico, pero dice que no hace falta el concepto de materia. Otros científicos me dicen, sí, no sabemos a nivel subatómico exactamente cómo es, pero eso no significa que a nivel macro o a nivel mega no veamos evidencia de que sí existe la materia. O sea, hay muchas concepciones diferentes, pero a nivel práctico, por eso estoy hablando, independientemente de si se cree o no se cree que hay materia, a nivel práctico los científicos actúan como si hubiera materia. Y como si la materia fuera una cosa, no una relación, porque una relación es de cosas, un proceso, porque un proceso es de cosas, una propiedad en sí, no hay propiedad en sí, una propiedad es de cosas, o sea, tiene que haber una cosa, y esa cosa, de momento, lo que ha funcionado en ciencia es creer que es un sustrato material, en cualquiera de sus formas. No sabemos cómo es el sustrato último, pero, por ejemplo, si hay un astrofísico estudiando un planeta, pues ese planeta puede ser una evidencia de que hay un sustrato. Es decir, hacemos de cuenta que hay un sustrato, porque si no hay sustrato, entonces, bueno, ahorita. No, o sea, si el concepto de materia, habría que buscar otro concepto que reemplazara el de materia. Por ejemplo, si yo voy a hacer un experimento, soy un científico, que estoy en el CERN de acelerador de partículas. Si yo hago un experimento, yo, es que es obvio que tengo que creer que hay una cosa que sigue unas leyes que yo puedo reproducir en un laboratorio y que hay una estabilidad de esas cosas y una estabilidad en las leyes de esas cosas. O sea, ¿y todo eso qué es? Una ley que se aplica a un determinado tipo de cuerpo. Eso es material. Es que no hay... O sea, lo que usamos para definir las cosas es material. Entonces, el día que se creen alternativas, o sea, lo estamos utilizando metodológicamente, estamos utilizando el materialismo porque sirve, porque ha servido en ciencia, creer que hay un sustrato material. Ahora, que si lo hay o no lo hay, o se duda de que lo hay, eso ya es otro asunto, pero de que funciona, funciona. Porque si yo no creo que hay sustrato material, entonces... ¿Cómo son las cosas? ¿Por qué tienen esas propiedades? ¿Por qué una cosa es diferente a otra? O sea, si no creo que hay sustrato, entonces ¿qué hay? O sea, necesitaríamos una alternativa al concepto de materia. Claro, pero lo entiendo más como un giro metafísico, ¿no? Porque es cierto que la física no necesita de la noción de materia como se toma en metafísica, en la historia de la metafísica,
si la física se puede sacudir ese concepto abstracto de materia y va directamente a la cosa tal cual es, que se emparenta más con una fenomenología. Ojo, no igualemos fenomenología con instrumentalismo o positivismo. La cosa, el pájaro que está ahí, hay algo, y yo tengo acceso a él porque lo estoy mirando y estoy interactuando con él y lo conozco cada día más. Ahora, claro, me resulta un poco extraño que tenga que necesitar sí o sí de un sustrato, ¿no? Me parece que cuando él, y eso te quería preguntar, no me queda claro si distingue entidad de cosa. Es decir, si a nivel metafísico, cuando habla de cosa, está haciendo algún giro filosófico, o simplemente uno podría reemplazar entidad en el sentido tradicional de la metafísica por cosa. Pues son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es el pájaro seguro, está ahí, no va a haber mucho debate. La pregunta es si el pájaro es además un ente, que es un ente que tiene, es en sí, como dicen los kantianos, que hay una cosa en sí, que yo no sé cómo es, pero también ella es una hipótesis metafísica. Hay el pájaro, es en sí, ¿qué es el pájaro en sí? El pájaro independientemente de cualquier manifestación o expresión existencial. ¿Existe eso? Entonces me parece como que quedó oscuro, ¿no?, en la presentación a qué se refiere con cosa y con elemento. No, una ¿es cosa... una suerte de giro fenomenológico o es una hipótesis metafísica en la que se afirma que hay un sustrato material que se expresa y nosotros accedemos de alguna forma? Creo, por ahí, por lo que decís vos, es lo segundo. Esto último que dices, o sea, afirma que las cosas existen independientemente del sujeto. El fenómeno es lo que la cosa es para el sujeto, no. Estamos hablando del hecho, no el fenómeno, sino el hecho. Los hechos existen independientemente del investigador. Esto es una suposición, como mínimo metodológica, como mínimo, pero es una suposición que por más metodológica que sea, es ontológica. Tiene la naturaleza ontológica que se necesita pues para poder hacer ciencia, pero si, o sea, creen en la realidad de la cosa en sí, sí. Porque una cosa es lo que la cosa es y otra cosa es mi conocimiento de la cosa. O sea, la diferencia entre ontología y epistemología es muy clara. Y hacen afirmaciones ontológicas de que sí, de que las cosas existen por sí mismas. Claro. Está bien, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Juan Manuel Sánchez levantó la mano. Juan Manuel. ¿No está? Nora, ¿querías hacer una pregunta? No sé si es una pregunta, pero a raíz de lo que vengo escuchando, yo me quedé pensando en este componente que tiene que ver con que el mundo lo vemos nosotros porque estamos aquí para verlo. Es decir, que las categorías que formulamos, si entiendo como dice Olimpia y coincido, que podemos admitir que hay una realidad que tiene una estructura, ahora somos nosotros desde la ciencia los que construimos esa estructura e interpretamos el mundo desde esas estructuras. Eso, no digo que sea una pregunta, pero lo estuve pensando todo el tiempo cuando escuchaba todas estas tan buenas intervenciones y me pareció que esa visión no había sido descrita. Y si es una mala interpretación mía, pido disculpas. El principio antropocéntrico, ¿no? A eso me refería. Sí, o sea, no. Es que la cosa, a ver, las cosas simplemente son, ¿sí? Las cosas son. Y yo puedo ver la misma cosa desde diferentes perspectivas. Yo tengo una perspectiva, una visión de las cosas. Pero ¿cuál es el problema de que yo tenga esa perspectiva? De que yo lo vea desde ahí. Eso no le quita
realidad de la cosa, y yo no tengo por qué saber cómo se ve esa cosa desde todos los ángulos. No, yo con verlo desde mi ángulo y mi visión de eso, pues ya es suficiente. O sea, eso de querer conocer una cosa en su totalidad, es que no. O sea, son cosas que ya no, esos absolutos, de la, por ejemplo, la cosa en sí, o el conocimiento de lo que la cosa es en sí, o sea, una visión de la cosa, una perspectiva, ya es suficiente. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que conocerlo todo y saberlo todo y ver todos los ángulos? O sea, no, no hace falta. Eso no le quita ser a la cosa, ni le pone nada. O sea, yo como observador, yo ni le quito ni le pongo nada a la realidad. Bueno, a menos que ya entre a manipularla, ¿sí? No le quito ni le pongo nada. La veo, la observo, interactúo con ella desde mi experiencia y es suficiente. No sé por qué cabría saberlo todo o por qué cabría verlo todo desde todos los ángulos. O sea, si me aproximo, ya es suficiente con aproximarme. Prefiero aproximarme lo más que pueda a no aproximarme. Coincido totalmente. Lo que yo digo es que justamente yo tengo que reconocer esta limitación, entre comillas, ¿no? Sí, por supuesto. Mi escala conceptual me permite acceder a un conocimiento que lo estoy poniendo yo, digamos. Y entonces entiendo que la cosa es algo mucho más complejo de lo que... O dejo lugar para que haya otro tipo de conocimiento. Lo estoy poniendo yo, sí y no. Porque yo, ¿por qué en el acelerador de partículas del CERN pongo una partícula subatómica y no pongo una hoja de un árbol? Si el conocimiento lo pongo yo, ¿yo por qué en un laboratorio de química, en vez de, o sea, ¿por qué en un laboratorio no llevo los elementos que yo quiera? Tengo que llevar los elementos que necesito para hacer ese experimento. Entonces, por más que yo quiera o no quiera ponerle como sujeto mi estructura a las cosas, yo tengo que ceñirme a las cosas. Yo no puedo estudiar unas cosas, por ejemplo, como habíamos visto, con el marco conceptual de otras, porque no me encaja con la cosa. Yo no voy a ir al Instituto de Nanosistemas con la teoría una teoría sociológica, porque no la voy a poder aplicar a los nanosistemas. Entonces, sí y no. Es decir, yo obedezco a la realidad, no hago lo que quiera. Hay filósofos de la ciencia que si han dicho, no, la realidad se construye, a ver, ¿cómo la construyes? Si tú construyes la realidad, ¿por qué tiene que haber unos protocolos de investigación? ¿Por qué hay unas leyes en un laboratorio? Porque obedecen al objeto de estudio, no a lo que yo quiero. Y por eso la ciencia progresa, porque la ciencia no es lo que cualquiera se invente, sino que tiene que ceñirse a los resultados de la experimentación y de la contrastación. Si no hay contrastación, no nos podemos inventar lo que queramos. Entonces, no creo que Nora esté diciendo que te podés crear lo que quieras. Lo que está diciendo es que la cosa, que vos hablás como la cosa, vos podés acceder a ella desde diferentes esquemas conceptuales. ¿Sí? Sí. El problema es que esos esquemas conceptuales son tan diferentes que lo que te dicen de la cosa termina siendo nada más que es la cosa. ¿Entendés? Una realidad que está ahí afuera. O sea, lo que estamos tratando de ver, e insisto, uno lo puede ver incluso dentro de una misma disciplina científica. No necesitas ir con instrumentos sociológicos al Instituto de Nanosistemas, sino lo que tenemos que pensar es simplemente qué hay adentro de un recipiente, si lo voy a describir con la termodinámica o lo voy a describir con la mecánica clásica o lo voy a describir con la mecánica cuántica. Pero, ¿cuál es el problema de describirlo en términos de diferentes
de diferentes formas que son incompatibles, que son incompatibles respecto incluso de las categorías ontológicas con las cuales lo estás diciendo. Entonces, cuando te preguntas, ¿qué hay ahí adentro? No pueden coexistir. Si, digamos, si yo te pregunto qué hay ahí adentro, y vos me decís, hay un gas que tiene característica de ser algo fluido, continuo, etc. O te digo, son partículas clásicas que tienen masa, posición y velocidad definidas, o son partículas cuánticas que no tienen la posición y la velocidad definida. No puede ser. ¿Por qué? Todas esas cosas. Porque a nivel subatómico es de la realidad opera de una forma y a nivel subatómico, sino a otro nivel opera de otra forma, pero no es incompatible. Digamos, si le preguntás qué es lo que en realidad hay, obviamente, si vos hacés lo que yo estoy diciendo es, depende de dónde yo me pare, tengo una ontología o tengo otra. Pero la pregunta de qué es lo que hay en realidad ahí adentro, estás como pidiendo decir cuál es la cosa que está ahí adentro. Y cuando vos pedís saber qué es lo que hay ahí adentro, repito, no podés decir mucho más que es que la cosa, la realidad. No. Es lo mínimo del cual hablaba, perfecto, obviamente, de eso estoy de acuerdo. Y que no se deja describir de cualquier manera. Pero no quiere decir que se deje de escribir de una sola manera o de que todas las maneras en que se deja de escribir sean compatibles entre sí. A ver, yo lo que... Yo digo, yo estoy tratando de entender a Nora porque, digamos, no, ella no creo que esté diciendo que uno crea la realidad cuando la va a conocer. De ninguna, no creo que esté queriendo decir eso. Claro, obviamente, pero por eso me fui al extremo porque, o sea, si yo... Por ejemplo, puedo analizar, como lo dije antes, por ejemplo, con el ser humano, yo lo puedo analizar desde el punto de vista solamente biológico, o lo puedo analizar desde el punto de vista solo material, o lo puedo analizar desde el punto de vista solo social. El que yo le haga un análisis social, ¿por qué tiene que ser incompatible con hacer un análisis biológico o material? Es el análisis de ese nivel, o sea, y es la visión de ese nivel. La explicación en ese nivel. Hay otras explicaciones en otros niveles, pero como yo sé que estoy hablando de un sistema de niveles, yo sé que pues estoy viendo, como investigador, pues estoy viendo la perspectiva de ese nivel. Eso no quiere decir que no esté viendo la cosa como es, estoy viéndola en ese nivel. O sea, no tiene por qué ser incompatible con verlo desde otros aspectos. Yo puedo hacer un mismo experimento buscando diferentes cosas. O sea, no. Si hay una incompatibilidad, entonces, bueno, pues por eso de teorías, por ejemplo, si hay una incompatibilidad de teorías, entonces hay que hacer, bueno, experimentos o modificar la teoría o esto, pero eso no quiere decir, o sea, no es algo, o sea, no sé cuál es el problema en ver una misma cosa desde diferentes aspectos. No hay ningún problema. El tema es que lo que te quedás con decir de qué es lo que es la cosa, el sustrato ese, dado que esas descripciones son diferentes, si querés, no las llames incompatibles, son tan distintas que no las podés integrar en una, de lo que te quedás para decir de eso, de lo que estás hablando, es nada más que eso. O sea, que hay algo ahí y que es susceptible a distintas descripciones. Está bien, de eso estaría de acuerdo. Entonces lo que hay que cambiar es la pregunta, no se puede responder qué es lo que hay ahí realmente adentro, sino que lo único que podemos hacer es aproximarnos a lo que hay ahí desde distintos lugares. Exacto. Es que la pregunta de qué es lo que hay ahí, o sea, queriendo, por eso te digo, queremos ver como que hay el ser de la cosa está más allá de la cosa, como si hay una cosa que es la cosa, como que hablar de la cosa es hablar de una esencia o de un ser que es el fundamento más allá de la realidad. O sea, no, si estoy hablando de la cosa, es la cosa, no es que hay otra cosa que es la cosa en profundidad o la cosa en realidad, no. Bueno, Ferrater tiene un ejemplo que él decía, por ejemplo,
Hablar de una ardilla no es hablar de la ardilla y del ser de la ardilla o de la ardilla en sí, no, la ardilla es la ardilla, sin más. O sea, no hay que buscar ese trasfondo o fundamento absoluto de la cosa es lo que es. Entonces parece muy simplista, pero es que ¿qué más es la cosa sino lo que es? ¿Qué más hay allá? ¿Qué hay más allá? ¿Yo por qué tengo que entender al mismo tiempo todos los aspectos diferentes de una cosa? ¿Eso en qué me haría ganar conocimiento? O sea, estoy mirando uno u otro aspecto, pero no hay una cosa que sea trascendental o que sea el fundamento o la esencia a la que yo tenga que llegar. Bueno, ¿puedo contar una cosa? No, que me parece que es importante no perder de vista acá las jugadas filosóficas, ¿no? Las apuestas. Es decir, respecto a lo que decía Gastón, de acerca de qué podemos preguntar, más bien la pregunta sería, ¿a dónde ponemos la realidad? Si la realidad está ahí, donde se presenta efectivamente, o suponemos que hay un más allá de los fenómenos, como por ejemplo las ideas de Platón, y tratamos de predicar sobre eso que está más allá de las cosas que efectivamente se presentan. Entonces el giro que hace esta corriente, para mí, filosófica, y es, ha ocurrido también, hubo otros intentos, por ejemplo, no sé, Husserl, por ejemplo, fenomenología, que intenta poner la vara de la realidad en la realidad tal cual como se presenta. Entonces, por más que uno tenga distintas interpretaciones metafísicas de lo que es un gas o de lo que es un átomo, uno puede tener 80 mil millones de interpretaciones de la mecánica cuántica. Pero cuando uno se pregunta acerca del átomo, se pregunta acerca del entrelazamiento, de la coherencia del estado cuántico, de la superposición, y son todas cosas que uno puede medir y manipular y que son evidentemente independientes del sujeto. Lo que uno no puede dirimir es si pongo algo que está más allá de lo que yo pueda controlar, como las variables ocultas de Ohm, no puedo dirimir si son triangulares o cuadradas, o si tienen enanos montados o no. Eso ya lo explicó Kant. No se puede discutir cuántos ángeles hay en la cabeza de un alfiler y no se va a poner nunca. En ese sentido, tiene razón Gastón. Pero si uno reyecta eso como directamente, bueno, no voy a predicar sobre eso y voy a postular que la realidad está ahí donde se presenta, el pájaro volando, y aunque yo me muera, el pájaro va a seguir ahí volando, eso sí lo puedo conocer. Y evidentemente tengo un acceso, porque lo estoy viendo, el pájaro carpintero ahí, desde mi ventana, y está ahí. Es como un giro filosófico que trata de cambiar un poco la discusión. Es decir, bueno, hay una especie de velo de malla, todo lo que veo es falso, es una especie de ilusión, que sí, obedece a que una realidad última, pero surge en conexión con el sujeto y es inseparable del sujeto. Ahí aparece el humanismo y el idealismo, ¿no? Es inseparable. Entonces el sujeto no tiene acceso a una cosa que existiría en sí, más allá de toda presentación fenoménica, y a la cual el sujeto nunca va a poder acceder. Obvio, porque el sujeto existe, es decir, está ya arrojado el fenómeno. Entonces es como un giro, qué sé yo, uno después puede estar de acuerdo o no. Y me parece que lo que no se puede dirimir es justamente eso, ¿no? El más allá. Si uno quiere preguntarse acerca de la estructura última de la materia, ya la pregunta no tiene sentido, porque eso no tiene una expresión fenómeno. Pero sí puede conocer las cosas, el pájaro, el átomo, y cada día conocemos más. Eso me parece que es evidente, independientemente de la explicación que uno dé. No sé si son tan relevantes esas diferencias entre teorías y explicaciones ulteriores, debido a que todas estas explicaciones, ya sea que uno use muchos mundos, partículas bohmianas, lo que sea que uno fuera que use para explicar la realidad que se presenta, ahí tienen que converger. En la cosa convergen, porque si no serían empíricamente descartables o distinguibles, y no lo son. Entonces uno tiene que distinguir para mí esos dos momentos de la ciencia. El momento especulativo, que podría traer alguna nueva fenomenología, por ejemplo, podría ser que mañana haya muchos mundos y efectualmente haya un efecto de los muchos mundos. Yo creo que no, pero
¿por qué negarles a priori esa posibilidad a quienes especulan con eso? Bueno, pero en principio ese es el juego de la ciencia, dar las cosas a la presencia, porque eso de lo que nunca va a ser cosa, en el sentido en el que lo está usando Carla, nunca se va a poder dirimir. Evidentemente. Ah, no sé, digo. Juan Manuel, ¿querías hacer una comentario? ¿Se me oye, no? ¿Se me oye? Sí, sí. ¿Se me oye? Vale. A ver. Sí. Un poquito más fuerte. Sí. Un poquito más fuerte, sí, pues. Bueno, a ver, estoy intentando, es que estoy con un móvil en un sitio aparte de mi casa. Bueno, pero vamos a ver si se me oye bien. Bueno, la pregunta es la siguiente. Yo he visto que el filósofo Ferrater Mora, en la exposición, presenta varios niveles ontológicos, el físico, el biológico, y después varios niveles socioculturales, ¿no? Bien, mi pregunta es sobre las conexiones entre los diferentes niveles. Por ejemplo, para pasar del nivel físico al biológico, entiendo que es importante explicar cómo aparece la teleonomía, es decir, cómo aparece que los organismos vivos presentan organizaciones aparentemente en pos de alguna función vital. Y después, una pregunta sobre el paso de lo biológico a lo sociocultural o a la ética, por ejemplo. ¿Cómo explicar a partir de lo biológico los derechos humanos o, por ejemplo, los derechos de los animales? Asunto del que se preocupó mucho el filósofo Jesús Musterín, de derechos de los que hizo una defensa muy cerrada. Pues esta es la pregunta, las conexiones entre los diferentes niveles ontológicos según Ferrater Mora. Pues Ferrater Mora, en sus tres obras principales, y bueno, que culminaron con De la materia a la razón, lo que hace es hacer un recorrido entre los niveles y mostrar cómo se puede pasar de un nivel a otro, cómo ocurre el paso de lo físico a lo biológico, biológico a social y social a cultural. Entonces, en el tema de cómo puede pasar algo biológico a algo social, es cuando, bueno, o cómo puede pasar algo biológico a lo ético, por ejemplo. Pongamos el ejemplo de lo biológico a lo ético. Para Ferrater hacer este paso, lo que hizo fue precisamente ponerse a investigar a los animales, porque vio, los animales eran un precedente de lo que podría ser luego la ética en los seres humanos. Entonces él dice, bueno, los animales tienen, a diferencia de otros seres biológicos, tienen la posibilidad de elegir entre diferentes opciones de hacer una cosa. Entonces, en el momento de elegir cómo hacer una cosa, al tener diferentes opciones, hay que empezar a tener criterios para tomar decisiones. Entonces, bueno, ahí explica, por ejemplo, cómo los animales, obviamente no podemos hablar de que toman decisiones de la misma forma que los seres humanos, pero cómo los animales tienen, por su complejidad biológica, ya no es como una célula, sino que ya tienen una complejidad biológica que los lleva a tener varias formas de actuar, y por tanto, al yo tener varias posibilidades para actuar, tengo que empezar a tomar decisiones. Entonces habla, por ejemplo, de esto. Habla, por ejemplo, de que los animales, al no limitarse a ser un individuo, sino al formar una sociedad, pues empiezan a tener códigos de conducta, o bueno, ya todo esto, pues las ciencias respectivas nos ayudan a ver cómo los animales no solamente son biológicos, sino que son sociales, y pueden ser incluso culturales, en un nivel muy básico, porque hay animales que pasan conocimiento de una generación a otra, que enseñan a cazar o enseñan qué alimentos se pueden comer y qué alimentos no. Esto ya es pasar un conocimiento,
Entonces ya es un nivel muy, muy básico, pero es un nivel que puede denominarse filosóficamente como cultural. Entonces, sí, si investigamos estos pequeños pasos de una conducta a otra, de una forma de organización menos compleja a más compleja, van surgiendo indicios del continuo. Ahora bien, ¿qué pasa? Los animales y nosotros como animales, lo que hace, en ética hablamos del bien, del bien y el mal, lo bueno y lo correcto. Pero lo bueno, que es lo que nos ayuda a estar bien, o la supervivencia, es decir, todo lo que nosotros tenemos en consideración como bueno, nos viene de lo que para nosotros como animales es bueno. Entonces, no es un concepto que nos inventamos, esto es bueno, no, es bueno porque me hace sentir bien, porque tengo salud, lo bueno no es un concepto que nos inventamos, sino que lo bueno es según lo que nosotros somos. Lo bueno es porque yo tengo un cuerpo físico, las condiciones físicas que hagan que mi cuerpo físico esté bien, va a pasar a ser algo que yo ya voy a denominar bueno, lo que me ayuda a esta finalidad de estar bien. Entonces, todo lo que, las bases de lo que consideramos como bueno, los derechos y todo, son cosas que nos hacen conservar nuestra integridad física. Y esto, todo nos viene de nuestras necesidades como animales. O sea que en realidad, el paso de lo animal a lo ético es una elaboración conceptual más elaborada, pero en realidad se basa en satisfacer nuestras necesidades animales. Y de ahí parten otras cosas. Pero, es decir, si nos ponemos a ver el paso de un nivel a otro, podemos ver que no podemos entender qué es lo bueno si no entendemos todas nuestras necesidades como animales. Entonces, ese sería el paso de lo biológico a lo ético. Bien, muchas gracias por la aclaración. Había preguntado también por el paso de lo físico a lo biológico. Ah, bueno, en el paso de lo físico a lo biológico es muy interesante el concepto de vida. Como habíamos dicho, de acuerdo con la ontología, la vida no es una cosa que se agrega a la materia, sino que la vida es una forma de ser de entidades materiales. Es una forma de, cómo se estructuran unos sistemas materiales y se denomina vida. Entonces hay diferentes definiciones de vida. Ferrater, bueno, en lo que él conocía de biología y de química, dijo, bueno, hay unas, no todas las moléculas pueden enlazarse con todas las moléculas. Hay moléculas que sí tienen la capacidad de enlazarse con otras y formar cadenas, y entonces estas cadenas ya son, son un ser más complejo que una sola molécula. Y estas cadenas de moléculas, ¿por qué se autoensamblaron? Porque unas moléculas eran compatibles con otras de manera que se unían, que serían las de carbono. Entonces, claro, esto ya formó una entidad más compleja que una sola molécula. Entonces, esto, bueno, y así. O sea, esto lo saben pues mucho mejor los científicos de estas áreas, pero aún hay muchas controversias sobre cómo se pasa del nivel químico al biológico. Eso depende de la definición de vida, pero cuando ya empieza a haber más complejidad a nivel molecular y después celular, o sea, es un paso que se puede rastrear, puede que no se sepa exactamente cómo sucedió, pero es un paso que se puede rastrear y simplemente es el ensamblaje de moléculas y las reacciones químicas, o sea, todo,
todo lo que posibilitó el ensamblaje de objetos más complejos y que al final ha resultado, bueno, pues en la complejidad, en una complejidad más alta que acaba por ser lo que llamamos vida. Pero el concepto de vida en sí no es tampoco muy exacto. Entonces, se puede rastrear, lo que se puede rastrear es el incremento de la complejidad. Vale, muchas gracias por la aclaración. Aldo, ¿querías preguntar algo? Gracias, Gastón. En esto que estaba comentando a Carla, bueno, que su charla ha sido muy interesante, yo no conocía a Ferrater Mora, y lo que recién acaba de describir en particular, me resulta interesante esta cuestión sobre si realmente entonces la concepción dentro de Ferrater Mora es que es reduccionista, de alguna forma, no sé si estoy diciendo bien, la vida a una complejidad no comprendida. O sea, nos acercamos a esa realidad, o a esa verdad, si la queremos llamar verdad, para mí sería una veracidad, ¿no? Como nunca vamos a acercarnos a la verdad, llamamos algo veraz. Nos acercamos y entonces hacemos esta concepción de que la pregunta es, bueno, si esto está vivo, ¿no? Si pasamos a una escala de complejidad, si esto lo consideramos vivo, es un problema reduccionista a la larga, porque estamos dividiendo las partes para poder estudiarlas, y después cuando ensamblamos y no entendemos dónde está lo que llamamos vida, decimos, bueno, tiene que ver con algún nivel de complejidad no comprendido. ¿Es eso, digamos, o hay algo más en la concepción de Ferrater Mora? No, o sea, lo que Ferrater diría es, la vida es el nivel, bueno, según Ferrater sería el nivel físico llegado a cierto nivel de complejidad. Ahora, nosotros somos los que determinamos este nivel de complejidad cuando creemos que tiene unas propiedades emergentes bastante diferentes del nivel anterior físico, de manera que ya necesitamos un nuevo marco conceptual para explicarlo. Entonces, en este momento, ya podríamos definir que hay vida, pero vida no es una cosa que existe en sí, sino es un nivel de organización. Entonces, según Ferrater, la vida sí sería llegado a un cierto nivel de organización que nosotros denominaríamos vida porque tiene unas propiedades y funciones emergentes muy distintas, pero no continuas con el nivel anterior. Por ejemplo, muchos científicos, bueno, ya le corresponde a los científicos determinar a qué llamarían vida. De hecho, en la NASA, por ejemplo, cuando estaban hablando de si encontraban vida en otros planetas, dijeron, bueno, pero ¿qué es la vida? Y le dijeron a un científico, le encargaron que al ellos decir que iban a encontrar si había vida, a qué se referían con vida, o sea, qué era lo que querían encontrar. Y, por tanto, depende del nivel de complejidad que tú ya digas, este nivel lo vamos a llamar vida. Entonces, según algunos científicos, vida es el momento en que un organismo, en que un ensamblaje molecular ya tiene una autonomía y busca replicarse a sí mismo, ya eso ya sería vida. O que un organismo busca sobrevivir, o sea, depende del concepto ya de cada científico, bueno, de los científicos que lo propongan, de los biólogos que lo propongan, de qué nivel de organización considerarían vida y por qué ese sería el nivel donde consideran que comenzaría a haber un nivel de emergencia cualitativa tan diferente que decidirían llamar vida. Pero para Ferrater, la vida no es una cosa que se agrega a las cosas. La vida es una forma de ser, un nivel de complejidad al que llegan las cosas. Es un modo de ser de las cosas. Según Ferrater, sería una propiedad emergente. Sí. Gracias.
¿puedo hacer otra pregunta, Gastón? Sí. Carla, en estas concepciones constructivas desde la física a la razón, con esa dirección, con esa dirección, en ese sentido, no necesariamente que no exista el otro, pero ¿hay alguna relación o hay alguna proyección de esa estructura filosófica de Ferrater Mora? Y esto es una cosa muy particular, pero hacia la educación, porque un poco las discusiones que se están dando y las que yo siempre me vengo preguntando de este gran ciclo que me encanta, es justamente que nuestras concepciones, en el momento de estudiar, las tomamos de los libros, donde estarán las epistemologías y las ontologías, redactadas por ciertos autores, y que siempre hemos leído, y también como docente lo decimos, bueno, esto es una manera de estudiar las cosas, separamos para poder estudiar, pero nunca hacemos esta vuelta, la vuelta de decir, bueno, nos acercamos a una realidad de esta forma. Digo que esa concepción es interesante porque siempre la educación tiene el problema del tiempo, entonces uno enseña y no hace un cierre, digamos, en ese aspecto. Ferrater aborda este problema desde el punto de vista de cómo se enseña la ciencia y, por lo tanto, cómo construimos esos elementos de enseñanza. Sí, yo desarrollo esto en un artículo que escribí que se llama Replanteamiento de fondo en la enseñanza de la filosofía. Y ahí doy mi idea, porque la filosofía, bueno, aquí en España ha tenido muchos, gente que se opone a que se siga enseñando la filosofía, y creo que en otros países también. Entonces yo doy la visión de Ferrater, Bunge y Bertrand Russell, pues desde ellos, que eran filósofos interesados por la ciencia, la visión de cómo se podría enseñar. Y según Ferrater, yo creo que para Ferrater era muy importante la unión entre filosofía y ciencia. Ferrater decía, es que es, y bueno, respondiendo a la pregunta con la que iniciamos, según Ferrater, son la filosofía y la ciencia son complementarias, interactúan, y es necesario tener las dos como eje de la educación. Entonces, a mí me parece, y por eso me dediqué a este tema, que es muy importante en la educación que haya una filosofía, la educación en filosofía y en ciencia, pero que se enseñen como cosas compatibles. ¿Por qué? Porque se enseñan generalmente, esto lo desarrollo en el artículo, se enseñan como cosas opuestas. Se enseñan como que las humanidades por un lado y la ciencia por otro. Como que la ciencia es algo más técnico de aplicación y las humanidades son más del... O sea, y no se enseñan como dos, en realidad son dos... estamos estudiando la misma realidad, pero la estamos estudiando desde diferentes puntos de vista, pero es la misma realidad. Y si es la misma realidad ontológicamente, donde converge la filosofía y la ciencia, tendrían que enseñarse juntas. Y los filósofos tendrían una perspectiva más científica del mundo y los científicos tendrían una perspectiva más filosófica. Entonces la idea sería enseñar las dos cosas como algo junto, no enseñar humanidades por allí y ciencia por allá, sino enseñar el conocimiento integral, ciencia y filosofía paralelas, juntas. Este sería el enfoque de Ferrater Mora y lo desarrolló precisamente en un artículo. Voto por eso. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra último comentario antes de terminar? Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, muchas gracias, Carla, nuevamente por haber aceptado participar y por esta muy interesante charla y discusión. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los oradores de este ciclo y a todos los participantes. De los oradores que están hoy presentes, Federico, Olimpia, Juan Manuel,
Muchas gracias. Y muchas gracias también por haber participado en todas las discusiones, la gran mayoría de las discusiones de las otras charlas, que no hubiesen sido tan fructíferas si no hubiesen estado ustedes. Así que, bueno, muchas gracias de vuelta y espero que volvamos que repitamos este ciclo en algún momento. Y bueno, gracias y por habernos acompañado. Gracias por organizarlo. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.